Es una comunidad muy bella, yo tengo el privilegio de vivir con 18 jóvenes que como seminaristas están estudiando desde Sucre, Oruro, Chile, para ser sacerdotes. Entonces en su año, en su camino de formación, que es de 8 años de estudio, están viviendo en el seminario en este momento, completando sus estudios en el seminario San José. Pero en nuestra comunidad viven otros 18 jóvenes, que son jóvenes normales, entre comillas normales, en el sentido que están estudiando para una carrera técnica o universitaria, pero viviendo con nosotros. ¿Cómo es el tema? Son jóvenes que, presentados por sus párrocos, acatan y emprenden un camino de formación serio y una vida cristiana bella, estructurada sobre una vida comunitaria, una vida de servicio a los demás, un tiempo académico de estudio y una fuerte formación espiritual. En esto hay posibilidad, presentadas por su propio párroco, de vivir en el seminario junto con los seminaristas y es una experiencia enriquecedora para los jóvenes que están en este camino. Y con toda tranquilidad, digo también para los mismos seminaristas que con ellos comparten cada paso de su vida. Así es, estamos de fiesta una vez más este año con un toque especial, porque una investigación histórica de Padre Antonio Menacho ha puesto en relieve nuestro origen como Seminario San Luis, histórica en el Colegio San Luis, regido por los jesuitas y regido por decreto del Virrey de Perú en el 1716, así que de alguna forma estamos en el año 300 de aniversario. Bueno, una vez más damos gracias a Dios por el don de la vocación y de jóvenes que se entusiasman con la aventura del Evangelio. También dando su disponibilidad de, y sus estudios para mañana ser sacerdotes. El seminario es uno de los lugares fundamentales de la formación de ellos, junto con las parroquias, con sus propias familias, y en estos días estamos propio de fiesta y de aniversario. Hemos empezado un triduo jueves, viernes, sábado por la noche, recorriendo un poco los pasos de la historia del seminario, normalmente a las 7 de la noche, el sábado será a las 6, con un momento de refrigerio. Yo invito a todos los que quieren colaborar y participar con nosotros de este momento de fiesta y de celebración, el sábado por la noche a las 8 la Orquesta Filarmónica de Cochabamba estará en un concierto de músicas de películas. Hay también tres pantallas y todo un movimiento de diversión. Los que desean participar es un concierto de nivel al cual invitamos a todos ustedes. La fiesta, por supuesto, es concentrada en el domingo con la celebración de la Eucaristía. A las 9 de la mañana será Monseñor Oscar. Aparicio, quien presidirá la Eucaristía, tendremos un tiempo de procesión en el barrio con los vecinos y desde las 11 de la mañana empezará la quermesse y un poco la fiesta. Todos invitados, ricos platitos estamos preparando para que podamos disfrutar y sentir realmente a las parroquias y a las personas más cercanas al seminario partícipes de este momento de alegría y de celebración. Por supuesto, aprovechamos de este momento para dar gracias al Señor por el don de la vocación e invitar a cada uno de ustedes a acompañarnos con sus oraciones para que los jóvenes no pierdan entusiasmo, se preparen seriamente y perseveren en su camino.